Bienvenidos a American Truck Simulator, estamos aquí de vuelta y pues bueno chicos, el día de hoy estamos estrenando tres cosas. Una, que lanzaron la versión 1.40. Dos, estamos estrenando este grandioso autobús. Y tres, así que como ven chavos, ahora sí como que el día de hoy viene muy cargado el video, ¿verdad? Así que bueno, estamos aquí de vuelta chavos con este hermoso Irizarry 6S. En cuanto salió lo descargué, lo que, bueno, ya había comprado la preventa como les había anunciado, y les había subido un adelanto del video en Facebook que iba a ser en el Valle de Guadiana, en la ruta de Mazatlán hacia Durango. Pero como se presentó la actualización de la 1.40, pues definitivamente el otro mapa valió gorrete, porque ya no sé, ya no pudo abrirlo, ya es totalmente incompatible con la versión 1.40. Así que bueno, de todos modos, a lo mejor me van a decir los que no están viendo muy diferente el American Truck Simulator si le puse un shader o algo así. La verdad, no, así ya venía el juego y de verdad que me sorprendí. Pues ahorita como que ando muy, me siento muy raro, siento que no es el American Truck Simulator de antes. Así que bueno, lo van a ver con el camino y les voy a enseñar tantito de este autobús. Creo que nunca les había hecho una review. Para los que no lo tienen y no sé, les gustaría adquirirlo. A mí la persona me gusta bastante lo que es Irizarry 6, ya sea el S o el I6 normal. Es uno de mis favoritos, así que lo traemos en un transporte de frontera el día de hoy. Aquí tenemos lo que es su parte trasera, ¿verdad? Lo que me gusta de este es que se le abren las cajuelas, la puerta. Aquí adentro tenemos unas películas. Mira, ahorita vamos a poner la película, no sé, vamos a poner, yo creo, la del Joker. Aquí viene, aquí está, ya viendo la tele, viene diciendo como que ya no, pon la película porque ya quiero disfrutar el viaje. Aquí tenemos un bañito y pues nada más chavos, como que ahora los asientos son de color morado, miren. Lo traemos en chasis Volvo, todavía me parece que todavía no sacan Scania, por eso no tenemos ni un logo, pero es chasis Volvo por lo mientras. No sé si en próximas actualizaciones lo irán adaptando en otros chasis, Es de Magic Game Studios, por si lo quieren descargar, les dejaré el link en la descripción del video. Así que pues nada, vamos a iniciar este trayecto, vamos a irnos hacia Querétaro. Estamos aquí en la terminal de Tepoztlán. Así que bueno, otro detalle que me encantó fueron las intermitentes, miren cómo se ven. Se ven muy padres, la verdad me gusta cómo se ve. Bien. Me gusta mucho ese detalle, así que bueno, vamos a cerrar la puerta. Digo, primero la cajuela y luego la puerta, miren cómo ven, ¿eh? Ahí estamos, y vamos a iniciar nuestro viaje. Así que como ven chavos, y definitivamente no tengo ni un mod, solo tengo el Dino Olímpico y este I6S y el mapa de Antonio Jimenito, que es el que agarró para la 1.40 todavía. Así que de ahí en fuera no tengo ni otro autobús, ni siquiera tráfico, y como les digo, menos ni shaders ni nada. Por eso me siento ahora muy raro aquí, siento que no es el American. Así que bueno, a ver qué tal nos va. Ok, un carro. Estamos, pasamos. Así que vamos a ver qué tal nos va en esta ruta, chavos. De hecho, ya les había traído en lo que fue en el Flecha Roja. Esta ruta que estamos haciendo ya se los había traído en Flecha Roja. Así que pues ahora quise traérselos en esa línea. No siempre voy a salir de la Ciudad de México. Va a ser a veces en Tepo o a veces sí en la Central de México. En la Central del Norte. Así que bueno, vámonos. Así que como ven, por si les gusta adquirir este hermoso autobús. La verdad me encanta. En lo personal, como les decía, me encanta mucho el I6. Y más este I6S. Así que bueno, espero se encuentren muy bien, chavos. Como decía, ahora sí que viene muy cargadito el video de tantas sorpresas. Eso sí, todavía no he configurado lo de los gráficos. Exactamente en cuanto prendí mi computadora, abrí el American Truck. Ya estaba actualizándose el juego. Así que pues no lo tengo configurado al 100%. Sigue normal, lo tengo en ultra. A lo mejor me falta todavía cambiarle otros detalles para que se vea mejor el juego. Pero ustedes qué opinan, ¿no?
Lo único que le dejé, creo que el que sí agarró fue el tráfico mexicano. Como que todavía había todavía los trailers, ese sí fue el único que agarró. Y venía otro. Así que como ven, chavos, la verdad me encanta bastante este 6. Así que como les decía, me hubiera gustado traérselos en el Valle de Guadiana, pero lamentablemente el mapa de Tierra en Reforma ya no jaló para esta versión. Y pues no, no me quiero regresar a otra versión porque vi que no agarraba muy bien este autobús, como que le faltaban unos detallitos. Así que pues dije, a ver si agarra en el mapa de Antonio Jimenez. Y pues sí, bien, va bien. Como les digo, vamos a llevar a los pasajeros hacia Querétaro. Se sienta muy bien el juego, ¿eh? Bueno, será que como no tengo ni un mod más. Por eso va muy bien. Así que pues, vámonos hacia Querétaro. No va a haber escalas. O creo que sí hay, o no sé. La verdad no sé si sea directo este viaje. O sea, entre a la central de San Juan del Río. Que en sí este viaje sale desde México hasta Monterrey, ¿verdad? Pero no sé si hagan escalas en San Juan del Río. Así que pues mejor nos vamos directos, ¿no? Este viaje va a ser directito. Vamos a pasarnos por acá. Como les digo, siento que estoy jugando con ese modo irrealista, pero pues no. No tengo ni un mod, como les decía. Vamos bajando aquí esta pendiente, hay que tener cuidado. Vamos poniendo el retardador. De rato ahí lo vamos quitando. Así que bueno, vamos a irnos por acá, chavos. Así que todo recto, ¿no? Pero sí se ve bastante raro el juego porque no tenemos nada de tráfico. Vamos bajando aquí por la salida de lo que es hacia Tula de Allende. De hecho, este viaje lo iba a hacer en conexión, pero estuviera chido que estuviera hasta Huichapan. Si hubiéramos hecho todas esas escalas, pero no está. Así que pues se me ocurrió en Transportes Frontera. Creo que nunca había traído este autobús en este mapa, siempre lo he traído en el mapa de Tierra Reforma. Que uno de mis primeros videos fue en un I6, pero el normal. De Río Verde a Ciudad Valle, si no me equivoco. Algo así. Y después hace poquito le subí en el Volvo 9700. Ahí también en el PV, sí, cierto, sí les he traído bastante algo de Frontera. Pero fue casi en la mayoría de los videos, pero en el mapa de Team Reforma, nunca les había subido aquí. Vamos a tomar aquí estas curvas peligrosas. Vamos a acelerar el tantito porque si no aquí se nos va a sentar el autobús, ¿verdad? Pero ya con tanta tecnología pues ya no pasa eso. Les voy a poner cinemáticas que luego a veces no me deja, ¿eh? Estamos. Así que bueno, chavos, vamos a continuarle. O a ver si en otro próximo video les traigo pero en flecha roja. Ahorita que me estaba pensando de eso. Pues estoy callado. Estaba pensando en flecha roja que también tienen esos autobuses. Así que tal vez, aunque no vayan, no tengan esa ruta, ¿verdad? Que aunque sean los normales, los Irizar I6 normales, pero podemos hacer una ruta de Querétaro hacia Tlacomulco. Antes se me estaba ocurriendo ese viaje. Aunque no vengan para acá esos autobuses, ¿verdad? Pero estaría chido, ¿eh? ¿Cómo ve? Miren, ¿eh? Se ve bastante padre, ¿eh? Que vas a tener cuidado porque estas pendientes sí jalan. Si nos da chance el carrito, ya ven que cuando uno se va a meter, ya le aceleran.
Así que también no les había podido subir videos, chavos, en lo que fue el fin de semana, porque llevé mi PC a que la arreglaran. Y más aparte me ocupé haciendo la intro, y como ocupa muchísimos recursos para hacer una intro, pues sí, la verdad se me complicó subirles video. Y aparte están haciendo unos arreglos aquí en la casa, por eso tampoco he podido. Y más aparte mi conexión a internet, así que se juntó todo. Pero la buena noticia es de que tenemos nuevo autobús, ya actualizaron y hasta nueva intro tenemos. Como ya lo pudieron ver y les había platicado hace rato, pues no había subido entonces videos, chavos. No es porque no quisiera. Y aparte sí me daba una espinita que ya iban a sacar la actualización y ya no iba a agarrar uno de estos mapas. Estaba pensando jugar así normal con trailer. Así que vamos a tener cuidado porque aquí está media fea esta curva. Sí jala, luego sí jalan estas curvas. Cuidado porque, como les digo, si sí jalan muy feo estas curvas. Aquí van los trailers aquí despacito. Un Ingle, creo que así es así, ¿no? Ingle, ¿no? Perdón por mi inglés, ¿verdad? No soy muy bueno en inglés, ¿verdad? Ahí más o menos le estoy practicando. Estoy estudiando más que nada. Así que bueno, espero se encuentren muy bien, chavos. Y espero que les esté gustando este video. Y la verdad siento re bien el juego, pero no sé si a lo mejor ya cuando le meta más mods ya se vuelva a hacer lento esto. Pero por el momento va muy bien. Ok, desconozco por dónde vamos. Ok, toma gasolina, la verdad desconozco por dónde. Vamos a poner ¿cómo se llama? El control crucero para ya no, para ir descansando nuestros piecitos, ¿verdad? Ok, prendemos el tablero porque no veo, estoy medio ceguetas ahí. Ok, ya se ve la cuánto vamos. Ah, mira, está chistoso esto, no lo había visto. Yo pensé que el Mobitec no servía, pero miren, prendí las luces y se prendió el Mobitec. Ah, mira, algo nuevo. Vamos pasando aquí el arco norte. Es como les digo, en cuanto salió la actualización del i6, nada más lo descargué y lo guardé y ya no abrí el juego, solo para darles el adelanto. Pero yo pensé que como se había actualizado ya no había prendido el Mobitec, pero sí estoy viendo ahorita que sí prendió. A ver en qué destino lo tenemos, en Ciudad Victoria. Ya después les iré cambiando los destinos. Espero y siga siendo la misma forma de cambiarlos. Pero no me había dado cuenta de este detalle, de que prendía con la... A ver si prendemos otra. Ahí está, ahí lo dejamos, ¿no? Dejamos prendido el letrero. ¿Qué vamos pasando aquí? Según aquí es una base de la policía federal. No sé si sea ya de la guardia. Me imagino que sí, ¿verdad? Así que algunos me van a decir, ay, que no te habías dado cuenta, pero es que no, la verdad no. Chido, está chido el mod. Este ya viene viendo la película, pusimos la del Joker. Que los pasajeros vayan disfrutando el viaje. Ok, ahí sí de repente nos dio un lagazo. Ok, se me hace que cuando se acerca un poquito más al autobús se laguea. No sé por qué da esos lagazos, la verdad no sé por qué. Así que bueno, chavos, yo creo que ya vamos a llegar a lo que es el kilómetro 107, si no me equivoco. Echale un poquito más de velo. Tampoco no tanto, ¿verdad? Sí, nada más se laguea cuando hago el cambio de cámara. Donde afuera va muy bien. Ya después ya iré configurando esto para que esté más mejor. Ok, aguas con esta curva porque también jala.
los caminos de carril para rebasar este Charger. Estamos. Ahí de momentos me voy a ir callando para que ustedes vayan escuchando el sonido del motor. Que bueno, ya hemos pasado lo que es el kilómetro 107, ya mero pasamos lo que es San Juan. Bueno, Palmillas primero, ¿verdad? La caseta de Palmillas. Después San Juan del Río y ya de ahí llegamos hasta Querétaro. Ese camino es de carril. Sí, nada más se lagea cuando cambio la cámara. Así que disculpen por ese, ahora ese lag que da ahí. Pero se ve muy bien el juego, güey, la verdad. Ya no es necesario de que pongamos los estos mods realistas. Y así también ya nos ocupa bastante recurso. Ya más él, o a lo mejor alguien que ya le sepa más o menos a cómo configurar la nueva versión, ahí me pueden comentar. O ponerse en contacto conmigo en Facebook. Porque también estoy viendo que se le ven como unas bolitas con la luz del sol. No sé si se ven bien, como unas bolitas. Pero no sé si sea normal. Bueno, aquí ya no se ven. Bueno, de hecho no. Ah, miren, aquí como que se ven unas bolitas. Pero no sé por qué se ve así. Aquí lo que es este río, aquí son los cuervos, ya están cazando ahí a su presa por ahí. A ver qué se cenan el día de hoy, ¿no? Para acá para rebasar, se quedaron aquí adelantito. Me quedé muy concentrado, estoy muy pensativo al día de hoy, chavos, por eso no comento bastante. Pero como siempre les he dicho, lo importante es que ustedes disfruten el viaje, aquí vayan admirando los paisajes que tenemos. Ya merito llegamos a la caseta de Palmillas, iba a decir de Tepoztlán, pero esas Palmillas. A ver si sale de las papas por ahí, pero yo creo que no nos lo vamos a poder llevar porque pues, no vamos a entrar a San Juan. Todos los que saben ustedes, los que me pueden ahí ayudar en los comentarios, si han viajado, no sé, o a los que sepan, si entran ahí a San Juan del Río cuando van hacia Monterrey, o a Querétaro, o al destino que vayan. Estamos acercando Palmillas, 13 kilómetros. Todos contra el dengue. Está chido esa publicación del dengue. Cierta agua, ¿eh? Con eso. Así que hay que cuidarse bastante. Uno ya no sabe, menos ahorita en estos tiempos. Así que como les decía, a lo mejor ustedes qué opinan, ¿no? Les seguiré trayendo con el I6S. Les traigo uno de trailers en lo que lanza las próximas actualizaciones para la 1.40, los de los autobuses. Chance iban a tener problemas para jugar con el skin del Volvo 9700.
No sé si siga siendo la misma dinámica de hacerlos, porque luego con las versiones cambian. Ya cuando tenga el Volvo 9700 y le ponga la skin que hice para ustedes, ya veré si le hace algo para actualizarles el link y lo vayan a bajar. Y chance les regale el del PB. Eso ya será cuando lleguemos a otra meta de subs. No sé, que les gusten unos 500. Ya sé, miren, llegamos a 500 subs y les regalo dos skins. Así que todo depende de ustedes, ¿eh? Así que compartan el video, no sé, a sus amigos, a los que les guste esto de los autobuses. Y les voy a regalar dos skins. Y pues estoy haciendo uno de AmiAscenses, pero la verdad es que no me queda. También es lo que me estaba ocupando de hacer, pero no me queda para nada. Lo estoy haciendo para el Volvo 9700, aunque no tengan de esos autobuses. Pero no me queda el skin. Y como han cambiado bastante de cromática, no sé cuál cromática hacerle mejor. Pero estaba haciendo el del actual, pero sí está bastante complicadillo en hacerlo. Así que pues, chance ya en un futuro se los traiga. Que por ahí me estuvieron comentando que se los trajera. Y más aparte, para alguien que se contactó conmigo, no sé si sea suscriptor, también me pidió que le hiciera dos skins. Así que pues sí tengo ahora sí que bastante trabajillo. Así que vamos a caernos para acá de este ladito. Para empezar a buscarlos. Ahora con la cámara cinemática estoy dándome cuenta que va a estar muy lagueado para ponerla. Así que como les digo, ya después ya iré configurando el juego para que no pase eso. Ya casi nos aproximamos a San Juan del Río. Más que me vean de este lado, por si los que vayan subiendo despacio, aquí como los trailers, uno que otro carrito que vaya despacito, ya más rápido por la de alta. Así que vamos a llegar, aproximamos a la rampa de frenado y por el que se quede sin frenos ya. Ya se desvíe, ¿no? Vamos a ir con cuidado, chavos. Vamos a cambiarnos de carril. Ok, no me deja ponerla. Digo que a veces sí me deja y a veces no. Poner la cinemática. En serio, chavos, que no me acomodo, en serio, no me acomodo. Veo muy muy realista ahora el American Truck. No me acomodo. Me acostumbré a traerlo. Llevamos ya más bien, o sea, no sé si alguien está igual como yo. Nos acostumbramos bastante que el American se viera muy, muy apagadón, muy, muy sí, más que nada muy apagadón. Sino hasta que le pusieran los mejoradores de gráficos. Pero ahorita que ya lo mejoraron, ¿verdad? Me siento bastante raro. No sé si alguien concuerda conmigo o soy el único que está alucinando, no sé, la verdad. Así que bueno, ya vamos pasando aquí a San Juan del Río, ya no les mostré la central por venirles platicando. Aquí y aparte estoy viendo aquí la carretera porque ya ve que no falta quien se nos atraviese. Ok, aguas, 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 aguas. Okay, agarramos esas curvas muy rápido, ¿eh? Caminos para acá porque ya perdimos velo. Ya perdimos la potencia. Sigamos para acá, chavos. Ya pasamos lo que es San Juan del Río. Nos sigue Pedro Escobedo y llegamos a Querétaro.
pues aquí pasan este poblado, se llama Loma Bonita, creo que alcancé a leer lo que dice ahí. Aquí va otro autobús, no sé de cuál sea. Un paricuni. Es un mismo. Ah, es el que viene por defecto del mod del este de tráfico. Así que veo bastante raro que esos autobuses anden por aquí, ¿no? Siempre he tenido los de Digital Bus. Siempre te agrega el tráfico. Pues no tenemos ni uno, nada más el del I6, del que traemos ahorita. Solo hay tráfico de este. De hecho no hemos visto ni uno, ¿verdad? No se nos ha aparecido otro I6S para verlo desde lejitos. Que iba por este carril medio feo, pero como tenemos autobusito nuevo no se siente tanto. Ya nos lo estamos acabando, ¿verdad? Chale. Salió recién de la agencia y ya nos lo estamos echando. No sé qué, el jefe nos va a dar una regañiza, ¿verdad? Si no, carnal, te vamos a quitar ese autobús porque no, ya se ve que no los cuidas. Es que podemos hacer, ¿verdad? Si la carretera está fea. Está muy feita la carretera, no la han arreglado. Solo cuando pasa la parte de atrás de la guía, de frente veo que no, ni de lejos, miren. Solo ahí, quién sabe en qué estará. Así que bueno, ya hemos pasado lo que es Pedro Escobedo. Ya vamos a llegar. Ah, sí, es cierto, el Marqués, es cierto, me estaba olvidando esa parte del Marqués. Ya merito llegamos a lo que es a Querétaro. Así que bueno, chavos, a ver qué sorpresas nos tienen algunos actores. Este de los mapas, el de los autobuses, no sé si después vayan a lanzar otro, pero por lo tanto el de los mapas. A lo mejor se ya estarán más enterados que yo. ¿Qué dice? Puedes evitarla. Ah, ok, es el mensaje. Dice que podemos, no traemos tanto peso. Venimos con un peso livianito. Ahora casi tenemos muy poquitos pasajeros el día de hoy. Vamos a fijarnos ¿cómo se llama? Por el espejo. Sí, tenemos bien poquitos, como unos 10 pasajeros. Ahora el día de hoy no hay nada. Sí, les muestro tantito del autobús. Aquí en el interior, pero no tanto porque si no nos vayamos a salir del carril o algo. Aquí tienen sus instrumentos. Tenemos el tablero. Como les digo, lo tenemos en chasis Volvo. Aquí tenemos el volante de Volvo. La verdad me gusta bastante este de Volvo. No sé por qué le quitaron a los demás el cromo del logo. Cuando yo descargué el Volvo 9700, que fue de hecho mi primer video, que es el más popular de todos, el de coordinados de Ojuelos a San Luis Potosí, tenía este volante, pero cuando sacaron otra vez la versión del Volvo y sacaron la del 9800, lo sacaron ahora de este, lo sacaron como, o sea, sin cromo, pues, como el que tenemos ahorita. O tal vez el de la vida real sea así, la verdad no sé, pero ya no lo sacaron así. Y en lo personal me gusta que el logo venga así cromadito. Le resalta más el volante. Y pues acá tenemos lo que es la radio, donde controlamos la película. Más abajito pues ahí tenemos nuestra caja de cambios. Ahorita la tenemos en D para que vaya directito. ¿Y qué más tenemos? Tenemos lo del aire acondicionado, lo de la puerta, lo de la cajuela. Y pues nada más, acá tenemos otra, una bocinita ahí de ese lado. Tenemos otra por aquí escondida para que vengamos escuchando los cumbiones. Okay, que de repente me salí del carril por estarles enseñando. Y de aquí del volante, pues aquí también tenemos para cambiarle, ya sea la música. Así que como ven, chavos, como les digo, si les gustaría adquirirlo, el link lo tiene en la descripción del video para que vayan y lo descarguen. Más bien lo adquieran.
no la descarguen, no es gratis, chavos. O al menos que saquen una versión gratuita. Pero por el momento es hay que comprarlo. La verdad vale la pena. Si también ayudamos a los creadores a que saquen otros autobusitos. Ahí también tenemos nuestra manija, y para que un pasajero que pues le cueste tantito subir las escaleras, pues ya se vaya sosteniendo y vaya subiendo poco a poco. También de ese lado, miren ahí por si quiere venir un... Ah, no, este es de la persiana, ¿verdad? Este de allá, del fondo. Este es de las persianas. Creo que el I6 normal no lo tiene, o al menos no le he prestado atención. En esta del medio, donde se sostienen las persianas. A ver, y después me veo un video mío, a ver si lo tienen, pero creo que no, hasta ahorita le estaba prestando atención a eso. Como les digo, son varios detalles que ya ustedes ya irán checando poco a poco y irán descubriendo, como yo ahorita lo del letrero, que no sabía que se prendía prendiéndole aquí el botoncito este. Bueno, la tecla de las luces. Yo pensando que pues, no, a lo mejor el Mobitec no agarró para la versión, para la nueva versión, pero pues sí. Así que iremos descubriendo poco a poco lo nuevo que tiene este autobús. Acá tenemos una salida de aire, miren ahí para que no nos dé el calorcito. De hecho tenemos prendido el aire porque sí hace bastante calor. Estamos como a 30 grados. Bueno, allá afuera, ¿verdad? Aquí adentro estamos bien fresquecitos. Y ahorita ya, ya menos apagamos el aire porque si no, imagínense. Tenemos el aire a todo lo que da y nuestros pasajeros se bajan y les va a dar un... Les va a dar un resfriado porque pues, imagínense, frío y calor, pues no. Ahí sí, ¿no? Así que bueno, se me hizo bastante corto este trayecto. Ya vamos a llegar a la terminal de Querétaro. No sé si me dará chance de rebasar. No, ya no. Bueno, de hecho se nos viene como frenando, ¿no? A lo mejor le iba a molestar porque le íbamos a rebasar. Ya ve que nos encontramos cada raro en las carreteras. O extremista. Así que ya vamos a salir, chavos. Ya estamos aquí a punto de salir a la salida de la terminal. Así que ustedes, ¿qué opinan, no? Con la nueva actualización de la 1.40. De la nueva intro y del autobús. Ahora sí que siempre les estoy leyendo ahí en la caja de comentarios sus opiniones. Así que como les decía antes, me gusta conocer sus puntos de vista. Y pues nada, chavos, hemos llegado aquí a Querétaro, a la terminal de Querétaro. A ver si despuesito ya nos hacemos un trayecto de Querétaro hacia México en este I6S o en otro autobús. Y pues ahí les tengo pendiente los videos que me han pedido. Ya después se los iré ahí subiendo. Ténganme paciencia, chavos. Y ahorita, además, ahorita que ya sacaron la actualización, pues ahorita es muy difícil que les traiga algunos trayectos en lo que actualizan. Ya cuando actualicen, pues ya les iré subiendo. Pero si gustan, les iré subiendo así un contenido, no sé, de trailers. Creo que nunca les había subido ya uno de trailer. Más bien tiene tiempecito. El último que les subí creo que fue un Mac. O fue el Freightliner, no me acuerdo cuál fue. Así que pues nada, chavos, espero les haya gustado este trayecto. Yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias por estar aquí en el video. Les mando un gran saludo. Cuídense. Cuídense bastante porque ahorita sí está medio... Ahorita sí está complicado, no es de que esté medio, está muy complicado ahorita. Así que pues nada, chavos, yo me voy despidiendo. Espero les haya gustado el video. Así que vamos a pararnos al lado de aquí de nuestros compañeros. Así que vamos llegando aquí, vamos a estacionarnos bien. Que ya llegamos a la terminal. Les iba a decir que ya vamos a llegar a la terminal, pero ya estamos aquí. Vamos, uy, aguas, no le vayamos a pegar a nuestro compadre. Ahí estamos. Ahí. Así que pues nada, chavos, hemos llegado aquí a Querétaro. Como les digo, espero les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo video para el canal. Adiós.